Bueno, que al niño se le antojó, después de estar ahí peleando todo el día con el cuarto y tratando de arreglar un poquito. Ah, se me antojó venir a comer. Exactamente, les voy a mostrar ahorita a la 1:52 de la mañana. Bueno, pues vamos a ordenar porque me ganó el vicio y pues me dio hambre. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ordenar ahorita. Espero que no se caiga esa cosa. Ya sé que tengo que comprarme mi cup holder y el sostén para el teléfono también, porque ahí en el ahí donde lo tengo, pues a cada rato se cae. Hi, yes, could I get like six tacos, please? Could I get a pitch tea? That's it. Thank you. $5.26 me está saliendo ahorita mi gustito. Solamente pedí unos tacos que son como quesadillas. Más bien que les ponen ahí como unos frijoles y lechuga y poquito queso, es lo que voy a comer ahorita. No sé si me van a cobrar aquí o me van a cobrar allá al otro lado. Pero bueno, aquí estamos y aquí andamos. Está un poquito lleno el lugarcito. Get 20. Thank you. Thanks. Bueno. Y pues ahí está. Siempre, regularmente las personas que tienen en la noche, no sé por qué, pero es gente de la raza negra. Aquí cualquier local que pues uno se arrima en la noche, todos casi, incluyendo uno de los más famosos, Walmart. Está totalmente lleno de negros. Nosotros como hispanos siempre decimos que cuando miramos así un lugar que ya está lleno así de negros, para no que ellos no se enteren, y eso siempre decimos que ya se nubló, porque pues creo que a ellos les molesta que uno les diga negros y eso. Entonces así es como nosotros nos referimos a ellos, que el lugar pues ya se nubló. A veces si también andamos por ahí en un bar o algo, eso es lo que se dice, que el lugar se está nublando y que es mejor pues ya irse. Entonces ahorita la fila es uno, dos carros más para que me entreguen mi orden y poderme ir a mi casa a comer, quitarme este antojo de noche. Y ay, a ver si me puedo dormir porque me está agarrando el insomnio. Y traigo mal este ojo también, entonces no sé qué es lo que me pasa, pero de repente como que por ahí adentro siento como una basura, no sé qué será, me pongo unas gotas pero igual y no se me quita, entonces no sé qué sea. Quería poner algo de música, pero igual y se graba en el video, entonces es bueno, porque como lo voy a subir para compartirlo con ustedes, igual y no se puede, pero vamos a ver qué hay. In all states or where prohibited. No, no le voy a poner nada de música porque
Ay, maldita sea. Quisiera poner a veces tantas canciones que me gustan, pero no se puede por lo mismo de los copyrights y toda esa madre. Ya me dejan mi bebida. Ah, ya estoy aquí de regreso en mi casita. Y pues ya, por fin voy a poder comer. Tengo que limpiarme la cara porque se me ve como algo así, como que bastante brillosa. Esto fue lo que me traje. Taquitos. Hace rato había posteado ahí unas fotos en mis redes sociales de mi camita y todo el desmadre que tengo ahí. Ah, me traje estas que les había dicho que eran así como unas quesadillas. Ahí está, quesadillas americanas. Y adentro tienen eso, lechuga, poquita salsa de frijol. Bueno, es salsa de aquí. Y pues me traje mi té de durazno. Bueno, y lo que les quería enseñar, ya nada más por compartir, es el proyecto que ya estaba trabajando en él ya desde hace tiempo. Es este. Vamos a pasar por aquí. Se preguntarán qué son todas estas cobijas. Ahora sí, estamos dentro del cuarto y aquí pues pienso que si ahorita si escuchan bien el audio, cómo se está, se escucha diferente, ¿verdad? Porque aquí no entra mucho sonido, entonces se refleja bastante bien. Ahí está mi silla. Por acá tengo el micrófono, le pongo este calcetín para protegerlo del polvo. Los que tienen micrófono saben que eso es lo que se hace para que la parte de aquí arriba que captura el audio, pues no recuerdo cómo se llama, no se ensucie. Tengo aquí mis dos monitores, y por aquí está ya las computadoras listas para empezar a grabar. Tengo aquí ya instalado este sistema. Bueno, tengo de hecho dos, ¿verdad? No me pareció el otro ya para ¿cómo se dice? Para empezar a grabar y ya pues tener esto un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho lo quería extender hasta acá, que cubra los dos monitores, porque uno es el que uso para grabar. Bueno, aquí ya aparecieron los dos, ahí están. Es todo. Bueno, gracias. Suscríbase al canal. Este era un pequeño informe que tenía. Ya nada más para pues despedirme, ¿no? Esto va a ser el estudio de grabación que voy a tener, donde voy a estar haciendo pues, ya sea tal vez si sea música o pues no sé, ¿verdad?